tierra era el centro del universo donde vivía, y en la mañana Dios encendía el sol radiante de cada día. Después de la muerte, volando al cielo, me elevaría, o en todo caso sería un fantasma de que por las noches te asustaría. Feliz si el infinito, con tantos años luz, fuera un poquito más pequeñito, y yo no tema que en la cabeza pueda caerme un meteorito. Los astronautas a las estrellas tan insignificantes que ni se enteran ellas. Bueno, pues esto fue mi versión. Ay, como digo, atropellada. O sea, realmente yo no quiero nunca hacer las cosas de manera insegura, de manera que suenen así como quien dice. Sí, ¿no? O sea, como que suena, pues sí, suena que no la practiqué, pero es que aunque la practiqué, yo no soy virtuoso. Obviamente todo esto, estuve horas, horas sacando nota por nota, nota por nota. Bueno, número por número, como se diga. Eso de 40 a 12, o sea, quiere decir 12, quiere decir primera cuerda en el segundo traste, al mismo tiempo que cuarta cuerda suelta. Después segunda cuerda en el tercer traste, tercera cuerda en el segundo, primera en el quinto, segunda en el tercero, etcétera. O sea, ahí es. Fue mi intento para los que sí son virtuosos de esa onda, que son requintistas, requinteros o como se diga. Yo no, ¿eh? Yo por eso no la toqué así. Yo toqué el acompañamiento. Ahora sí que a tropiezos.
O sea, atropelladamente, de manera muy, muy, ¿cómo se diría? Pues de manera muy, no atropellada, porque atropellada es como que al aventón, no. No, de hecho la toqué más lenta que como es. La original es más guapachosa, más rápida. Pero como está llena de detallitos, yo no soy tan virtuoso, yo no soy tan así, tan como ustedes quisieran que fuera. Bueno, yo quisiera ser el maestro ideal. Quisiera dominar los bajeos, las escalas, los requinteos, los adornos, todo. Todos los ritmos, todo lo quisiera dominar para poderlo servir mejor a todos, pero pues no, o sea, como les digo, yo no soy, ahora sí que no soy lo que quisiera ser. Entonces ahí está toda la intro, que es la intro más largota que nunca. Ninguna canción tenía una intro tan largota, eso que mide como, dura como medio minuto, pero está bien, bien detallada, o sea, bien llena de notitas. Bueno, de sonidos, ¿no? De tonos, porque ya sé que las notas son las notas, o sea, lo escrito. Lo que una vez una persona me dijo, no, pero es que no hay que hablar de las notas, sino de los tonos. Las notas son las anotaciones. Ah, bueno, ok. No, no puede uno decir una nota que se eleva medio tono. No, o sea, dices un tono que se eleva medio tono o X, ¿no? Bueno, el caso es que esta es la hoja 1. Entonces, ahorita voy a checar una cosa. Exactamente, no está. Ahorita les digo una pisada. Que es pan comido, eso sí es bien fácil. Pero que no hice el dibujito porque según yo hice todas las que podría haber duda. O sea, bueno, re creo que no lo puse. Sol no lo puse. La no lo puse. O sea, digamos las pisadas más choteadas comunes o corrientes o como se diga, esas no hice los dibujos, pero las que no son tan comunes, las que son ya un poco menos usadas, podríamos decir, o sea, sí hice los dibujos, pero me faltaron dos. Pero ahorita les digo, o sea, no la voy a hacer, no las voy a hacer, pero ahorita o sea, las voy a tocar para que vean cómo se tocan. O sea, cómo se pisa, digamos, cómo se pisan las posiciones, dos posiciones que me faltaron. Y entonces, a ver, déjenme ver, esta es la hoja 3. Ajá. Les digo que hoy, o sea, esta, de veras, por favor, ya no me pidan de estas. Es que ese güey, o como se diga, ese compositor, cantante, que me cae muy bien, ¿eh? Qué chistoso es, Virulo es. Es genial, exactamente como es genial. Pues yo digo que casi, casi ahí le va pegando a Silvio. O sea, es súper buenísimo. Este es buenísimo. Ya ven que Silvio es pura amargura, pura tristeza, todo. Hasta se enoja si le piden. En cada concierto le pedían la de Ojalá, creo. Porque es la más choteada, es la que todos los que creen que son conocedores de Silvio, ojalá, ojalá, o sea. Entonces creo que hasta se enojó. Eso yo leí en una reseña, o como se llame, de un concierto que hubo, porque yo nunca he ido a verlo. Cuando ha venido a México, nunca lo he ido a ver. Les digo que no se me antoja porque se me hace como que está amargado. Yo le veo una jetota, o sea, le veo una carota de amargura, de enojo. Yo no sé si está enojado o triste, o las dos cosas, o acomplejado, o yo no sé qué tiene. El caso es que a mí no me dan ganas de irlo a ver, aunque sea un virtuoso, es buenísimo, Silvio. Bueno, espérense, ahorita que ya está la hoja 1, otra vez la hoja 2. Y ahorita que ponga la hoja 3, ya les digo lo de las dos posiciones, y ya vuelvo a poner las hojas. O lo que les digo de las portadas de mis videos, si no las estoy poniendo continuamente, después sale que las imágenes que puedo escoger para ponerle portada, podríamos decir, al video, no está la que yo quiero. O sea, yo quiero que siempre salgan las letras
un pedazo de la canción, de preferencia la primera parte para que se vea el título y el cantante, pero si no, por lo menos cualquier parte, ¿no? Cualquier parte de... O sea, que se vea que está la letra y que están las pisadas, o sea, que están... Bueno, no los dibujos de las pisadas, porque en general yo nunca los ponía, los puse precisamente porque alguien me dijo que, pues, que explicara las pisadas. Digo, bueno, no, o sea, no las voy a explicar. No, o sea, eso ya sería una clase de acordes. Es diferente. Yo, hay tres videos de acordes raros que yo puse, que son, están entre los tutoriales y, en la, y también en la... Bueno, espérense, esta es C cerito. ¿Sí? O sea, cuerda cuarta y segunda en el primer traste y tercera y primera en el segundo traste. O sea, esta es, yo le llamo cerito, aunque se le puede llamar como cualquiera de sus componentes. Y a esta yo le llamo decerito, que es como si dijéramos la misma, pero más aguda. Si checan los componentes, las dos tienen do, re sostenido, fa sostenido y la. O sea, cuatro. Y a esta yo le llamo re sostenido, o sea, de gato, cerito. Entonces, esos debí haber puesto los dibujos, pero no se me pasaron. O sea, hasta apenas ahorita dije, ah, no están, pero pues, como ven. Entonces, este es cerito, este es de gato cerito, en el cuarto y quinto traste. Bueno, ya. Ahora, ahora otra vez. Ah, les digo que hice lo que estaba diciendo. Pero bueno, les digo que yo, por favor, ya no me pidan de él. O sea, es buenísimo, es como si me piden de Silvio. Pues yo no soy virtuoso, o sea, yo, ay, a duras penas y... Ahora sí que a duras penas y toco Cielito Lindo. Entonces, no sean mala onda. No me pidan de estos porque, como yo sí soy muy celoso de mi deber, yo digo, los tengo que complacer. Entonces, me las piden las canciones, o sea... Me piden las canciones y yo digo, qué mala onda, ¿por qué? Me echan toritos, como dicen, o sea, me piden unas bien difíciles. Me puse a ver y yo dije, no, sentía que no iba a poder, absolutamente. Les digo, esta, a ver, les voy a poner más de cerquita la pura intro. Va así, o sea, va en columna, o sea, como quien dice, primer renglón, segundo renglón, tercer renglón. Cuarto, así, bla, bla, bla. Entonces sentía que no iba a poder y me tardé horas, horas sacándola. Y a pesar de eso, yo sé que los puristas, los virtuosos, los que realmente sí tienen el don de del requinteo y del bajeo y de de los adornos y tal, se van a inconformar seguro, van a decir, está mal, en no sé dónde. O sea, digo, no, no sean mala onda. Saquen su video y ya, ¿no? O sea, pónganlo en su canal. Y ya, y sí, pues, si yo me entero de alguien que le haya tocado tal como es. Lo que pasa es que uno se pone a buscar covers de Virulo y casi no hay, ¿eh? Está el Virulo, el verdadero, o sea, está él tocando en concierto y tocando aquí y allá. Pero yo casi no he visto un señor, sí vi una vez un señor que también cantaba una de... Esa, la de Jesucristo, los apóstoles y la droga. Esa canción sí la tocaba un señor también, o la toca un señor. O sea, un cover, digamos, ¿no? Pero en general, casi nadie le hace caso a Virgo. O sea, y yo sí pienso que es injusto. Porque ese señor, o sea, ese compositor, cantante... Es muy bueno, es muy ingenioso, muy chistoso. O sea, hace pasar momentos muy bonitos, muy felices a la gente. O sea, que se rían a carcajadas con sus chistes, ¿no? Bueno, con sus... Porque son canciones, chistosas, o sea, cómicas o como se diga, algunas canciones que él hace. Y como ven, les digo, pues también no es tan fácil tocar sus canciones. Entonces, espero... Que con esto ya tengan suficiente y ya no me pidan más de Virulo, por favor, y no sean mala onda, ni de Silvio, ni mucho menos de ¿cómo se llama? Uno que me cae, pero sí, como dicen, en el hígado, guácala. ¿El ese? ¿Cómo se llama? Fernando, ¿qué?
Ya ni me acuerdo cómo se llama. El que canta lo de hoy que llevo en la boca el sabor ha vencido, procura tener a la mano un amigo que cuide. ¿Cómo se llama ese? Bueno, ya no me acuerdo. Ese no me pidan tampoco de él. Yo no quiero ni puedo tocar esa canción. Espero que les haya gustado y os servido. Y hasta pronto.